Bendiciones, mis panas. Aquí os traigo el antes del Esta Semana en Bungie. Luego tenemos el Esta Semana en Bungie con más noticias. Pero ¿qué es? ¡Wow! Tenemos muchas noticias. Tantas noticias que ni siquiera me caben todas las noticias en este vídeo. ¿Vale? Ni tampoco en el de después. Ay, sí. Y esto es importante, realmente importante. Tenemos nuevo gameplay, la confirmación de que van a hacer algo con Gambito, por fin. Tres nuevos campos de batalla, posiblemente. O sea, de hecho, es muy posible. Ahora os explico el porqué, entre otras cosas muy importantes. Así que comencemos con ello. Y por cierto, no os perdáis el Esta Semana en Bungie luego. ¿Vale? Gracias a nuestros panas en Greenman Gaming por patrocinar el vídeo. Greenman Gaming vende juegos para PC, Mac y consolas al mejor precio, con descuentos de hasta un 90% en ciertos juegos y una puntuación de Trustpilot excelente con más de 20.000 reviews. Ahora mismo tienen el DLC de la Reina Bruja con un descuento del 10%, así que si aún no lo tienes, te recomiendo comprarlo aquí y ahorrarte ese dinero para gastarlo en lo que quieras. Si te interesa, tienes un link abajo en la descripción. Comenzamos las noticias hablando del regreso de Anna Bray. Ya la habréis visto en el vídeo del otro día y de hecho ya lo destacamos, pero hay que destacar aún más la importancia que tiene en la historia y lo que esto significa para el año 5, ¿vale? Porque es que merece su propia temporada. Anna Bray, para quienes no lo sepáis, ha estado trabajando en transferir todo lo que quedaba de Rasputin a un cuerpo exo. O sea, básicamente en construir al exo Rasputin que siempre debió haber existido. Desde Destiny 1 lo tenían pensado y ahora ya están en ello. Aquí veis la imagen. Entonces, esta es una imagen del juego, por cierto, ya la vimos creo que a principios de año 5, si no recuerdo mal. Y esto ha estado haciendo Ana todo el pinche año trabajando en esto. O sea, verla de vuelta en el juego es realmente increíble. Y como os digo, esto se merece su propia temporada. Ahora, pensamos que esta otra escena tenía que ver con ella. Esta de aquí. Pensábamos que, bueno, esto es un sionico, lógicamente, y esto posiblemente era un exo, pero si os fijáis bien, de hecho, se tratan de un lacayo, lo cual, de hecho, es aún más curioso. Es como si este sionico estuviese tratando de analizar al lacayo, tratar de extraer algo de él, supongo. Quizás estudiar el cómo robaron la luz o cualquier otra cosa sobre la colmena. Puede tener que ver con Sabazuno, puede que tenga que ver con Shiboraz. De cualquier modo, este área, de hecho, es posible que se encuentre en el CLME, ¿vale? Esto es una teoría, ¿vale? Sabemos que el CLME se mantendrá, esto tiene que ver con la temporada, al menos los sionicos, así que es muy posible, de hecho, que se trate de la zona del CLME, que aparezca con año 5, ¿vale? Y como os digo, es realmente interesante que los sionicos estén colaborando con nosotros, muy probablemente se trata de los de Keitel, ¿no? Pero es muy interesante tanto eso como este otro plano en el que parece que los sionicos están, no sé si estudiando al acólito, controlándolo, suprimiéndolo, pero de cualquier modo parece que ahí lo tienen controlado. Y bueno, teniendo en cuenta que estos parecen trabajar con nosotros, pues es interesante lo que sea que estén tramando con este acólito de aquí. Y ahora atentos a esta escena, ya lo hemos comentado en Twitter, ¿vale? Y de hecho cada vez estoy bastante más seguro de que se trata de Osiris, ¿vale? Si os fijáis, Sikora ahora toma una expresión de preocupación y no una cualquiera, sino parece algo más emocional, algo más personal, mirando lo que sea que trae en las manos. ¿Vale? Aquí vemos a montones de personajes importantes, ¿vale? Definitivamente están tratando temas importantes, quizás el cómo Sabazun robó la luz, quizás lo que ocurrirá a final de temporada de los perdidos, X, ¿vale? Pero lo que sí sabemos es que parece tener un gusano en las manos, y la teoría, la idea por ahí es que este gusano podría tratarse de Osiris. Sabazun es astuta y le encanta engañar, ¿vale? Le encantan los engaños, así que quizás cumple su palabra de devolvernos a Osiris, pero lo hace en la forma de un gusano. La verdad, muy probable, quiero decir, no hemos visto a Osiris en ninguna otra parte y se supone que nos lo va a devolver, así que quizás este es el Osiris que nos ha devuelto. La verdad, lo veo más probable cada vez que lo pienso. De cualquier modo, es realmente importante. Así que sí, Osiris, versión gusano. Probablemente, ¿vale? Aún no está confirmado. Ahora, también veo interesante ver a Shax y no ver, por ejemplo, a el Nómada o... Bueno, de hecho, a Iris sí la tenemos, no tenemos a la desconocida tampoco. De hecho, el Nómada y la desconocida podrían llegar a ser personajes de los que tienen chance de morir. De hecho, la araña, que se supone que desaparecerá en año 5, también hay gente que no está teniendo en cuenta esas posibilidades. Pero hay que destacar al pinche Shax. ¿Por qué? Porque es que nunca ha aparecido en lo que viene a ser... Cinema, bueno, sí aparecen distintas cinemáticas. La única vez que lo vimos en acción fue en Destiny 2, año 1, ¿vale? Cuando estuvimos escapando de la torre en llamas, ¿vale? Así que es muy interesante verlo aquí. Me pregunto si tendrá algo, o sea, más papel en la temporada. Eso espero, la verdad. Espero que de hecho tenga una temporada para sí solo, porque de hecho se la merece. De cualquier modo, ahora pasamos a analizar el nuevo gameplay que ha lanzado Game Informer. Os dejaré el link abajo en la descripción, ¿vale? Como veis, es un pequeño artículo que, la verdad, el artículo en sí no es que nos revele nada nuevo, ¿vale? Pero aquí en el gameplay, la verdad, vemos un montón de gameplay nuevo y un montón de cosas interesantes que analizaremos ahora. Como os digo, os dejaré el link abajo en la descripción para que lo veáis completo. Aquí solamente vamos a analizarlo.
Para empezar, aquí tenemos un nuevo plano del pantano que no habíamos visto hasta ahora, si no me equivoco, y lo que quiero destacar de aquí es la presencia de los repudiados. Creo que en algunos planos lo habíamos visto, pero no en esta zona del pantano precisamente, así que creo que era importante destacarlo. Luego destacan este otro plano, creo que tampoco lo habíamos visto, posiblemente de cualquier modo es como muy particular, es posible que esto tenga algún otro valor dentro del juego, quizás, no tengo ni idea, ¿vale? Pero parece ser importante. Ahora, aquí tenemos algo de gameplay que no habíamos visto, como veis trae la pistola de Reina Bruja en primera mano y ahí tenemos una especie de portal en medio del pantano. Y por cierto, el pantano así en primera persona, este gameplay se ve genial, se ve fantástico. Ahora tenemos más gameplay en Sparrow. Este de hecho en particular creo que sí lo llegamos a ver. Esto no, esto sí que está bastante guapo porque podemos ver bastante del área del pantano. Vamos a echarle un buen vistazo ahora. Vamos a ver gran área del pantano y hacernos una idea de cómo será el vibe y el ambiente, el clima dentro de estas áreas. La verdad que tanto la iluminación, el skybox, la vegetación y demás, hace que se vea todo increíble. Bungie, por cierto, estuvo trabajando en entorno destruible. Ya os digo que actualmente hay una serie de árboles destruibles en el juego, bien escondidos, ¿vale? Porque hay que glitcharse para llegar al área. Y me pregunto si lo habrán logrado para esta expansión y si podremos destruir... Esto de aquí que está brillando me ha llamado la atención. Si os fijáis, tiene un efectito mientras avanza la imagen que no tiene el resto. De cualquier modo, sí, me pregunto si lo habrán logrado para ahora. Por cierto, esto no estoy seguro de si es el reflejo del agua o es que está cayendo. Si es un abismo, casi parece un abismo. De cualquier modo, también hay que destacar este área de aquí. Es posible que tenga importancia en términos de lore. Porque, ¿qué es esto? Esto es el mundo trono de Sarazón, no es ninguna tontería. Así que, ¿de qué se trata esto de aquí? Podría ser interesante, pero por ahora no podemos sacar conclusiones. Aquí tenéis la vaina que os decía, que tiene un efectito raro al avanzar. Podría ser un cofre, podría ser nada, ¿vale? Pero nah, sí, me ha llamado la atención. Ahora, esta parte de aquí también es gameplay nuevo, si no me equivoco. Como veis, tenemos las polillas de las que ya he hablado en alguna que otra ocasión. Estas se supone que volarán de los enemigos muertos a los otros para empoderarlos o también pueden volar hacia ti y explotar. ¡Wow! Esa debe ser la explosión, acaba de explotar, ¿cierto? Me pregunto, espérate, ¿no será...? No, de ahí aparece la polilla. Y me estoy preguntando si por algún casual el guardián será capaz de haberla lanzado, porque en este caso le ha explotado a ella. Pensé que nos explotaría a nosotros, pero como os digo, se supone que empoderan enemigos o nos explotan a nosotros. Así que me pregunto si esa polilla era de nuestro equipo, en cierto modo. Para este gameplay voy a pasarlo a una velocidad normal, porque realmente ya lo hemos visto. Es el que compartí con vosotros cuando... mostraron el nuevo gameplay de las habilidades 3.0. Bueno, al menos parte de él, ¿vale? No todo. Y algún... Bueno, parte de estos clips, como veis, también es lo que nos mostraron el otro día. Esto, de hecho, es nuevo. Aquí podemos ver cómo se enfrenta a un guardián de la colmena utilizando la subclase de vacío, ¿vale? Y cómo viene a ser una pelea con uno de estos guardianes. A ver, habrá que verla por nosotros mismos también, ¿vale? Pero parece que no tiene gran problema tampoco para lidiar con ellos. Habrá que ver también qué tal en ciertas actividades, quizás en la dificultad legendaria de campaña o en sectores perdidos, leyenda, maestro y demás, ese tipo de dificultades. Pero, pues eso, aquí podemos ver también cómo se ocupa de un invocatormentas de la colmena. Y quizás estos patrullan, ¿vale? Quizás no es tan complicado lo que está haciendo y por eso los guardianes colmena no están tan OP. Pero, sí, no se ven tan cheto. En fin, eso probablemente tenga que ver con la dificultad. La verdad, hasta que no lo juguemos por nosotros mismos, tampoco creo que esté bien que juzguemos la dificultad de estas cosas, porque no sabemos a qué dificultad está, el nivel que trae ni nada. De cualquier modo, ahí veis cómo ahora vuelve a ocuparse del Invocatormentas. Ahí, de hecho, le saca la super de Invocatormentas. Se cubre con el escudo de la aguja, ya habéis visto. Y ahí me parece que ya termina con él. Ahora veréis, por cierto, otra batalla con el otro guardián de la colmena. O sea, aquí han mostrado batallas con todos los guardianes de la colmena. Montón de gameplay con la aguja. De hecho, todo el gameplay es con la aguja. Y está genial. O sea, es que tengo unas ganas de hacer partidas privadas con la aguja. O sea, sí, van a ver las partidas privadas de suscriptores con agujas todos, ¿vale? Imaginaos el susto que os vais a llevar cuando os aparezca alguien con una aguja detrás, ¿vale? Porque voy a quitar el radar. En fin, estará muy divertido. Y bueno, aquí ya finalmente podéis ver cómo se está ocupando de este guardián colmena utilizando la subclase solar. Bueno, vendría a ser el cazador. Como os dije, más les vale que tengan algún plan para mejorar estos guardianes colmena, que eventualmente tengan otras subclases o que cambien, ¿vale? Porque son los mismos modelos para las mismas subclases, para las mismas supers, ¿vale? Parece que no varían mucho más allá de eso, así que me pregunto si evolucionará con el tiempo. Por ahí escuché, me parece que esto era filtrado, pero tampoco creáis que será un spoiler, por ahí escuché que eventualmente, temporada tras temporada, irá evolucionando el mundo trono de Sarazón. Esto no es nada confirmado, ¿vale? Puede ser, y sería realmente interesante
interesante. Y si hacen eso con el mundo troll, pues es posible que decían hacer algo con los Guardianes Colmena. Estaría genial que los vayan actualizando por temporadas. Y casi que tendría sentido, ¿no? Es decir, acaban de obtener la luz por primera vez. Y a menos que terminemos con todos, que lo dudo, seguro que queda alguno para utilizarlo en distintas mecánicas de fin de juego y demás. Pues deberían continuar con su historia en cierto modo, ¿vale? Deberían seguir evolucionando. Así que sí, lo veo realmente curioso. Y por cierto, este área está súper guapa. Esta especie de... No sé cómo llamarlo. Pero está muy guapo este área. Y bueno, ahora ya me parece que no nos queda mucho gameplay nuevo. Dejad que analice el resto. Oh, sí, cierto. Tenemos esta parte de gameplay en el que nos muestran al reliquiario en primera persona. Esto, de hecho, ya habíamos visto. Podemos crear o modificar un arma existente. Y ahora sí nos muestra varias armas que no habíamos visto. Atentos a esto. Vale, tenemos el fusil de fusión de Reina Bruja y luego Deliverance. Fijaos en el diseño de este arma. Para nada es el fusil de fusión de la temporada. Tampoco se trata del de Reina Bruja, porque lo veis aquí, y sabemos que los de las mazmorras y incursiones serán modificables, ¿vale? Así que es posible que se trate del de la incursión o la mazmorra. De hecho, la arquitectura, bueno, el diseño quizás podríamos relacionarlo con las pirámides. Personalmente no lo haría, ¿vale? Pero los tonos oscuros definitivamente sí podríamos relacionarlo con ello, y es muy curioso el arma. Esto, de hecho, no tengo ni idea de qué puede ser, pero hay que destacarlo. Y de hecho podría tratarse del fusil de fusión de Stasis que mencionaron en el podcast recientemente, el de Massive News Breakdown, si no me equivoco. En fin, sí, podría tratarse de él. Y bueno, el de Stasis, por cierto, es cinético, lo cual es realmente útil. Oh, y también destacar que no se han visto apartados para cañones de mano, ¿vale? No se han visto cañones de mano, así que es posible que no haya ningún cañón de mano modificable, al menos durante la primera temporada. Como veis, tenemos lanzagranadas, ¿vale? Este no lo habíamos visto todavía. Y aquí tenemos los lanzacohetes. Los dos son de Reina Bruja, así que es posible que este de aquí sea de la mazmorra o de la incursión también, ¿vale? Porque ahí no ha aparecido ninguno de temporada, ya habéis visto el icono. De cualquier modo, aquí podéis ver cómo personaliza el arma al completo, os lo voy a mostrar. O sea, he escogido un arma completa, ¿vale? Para hacerla desde el principio. Aquí, como veis, escoge el arquetipo. Sí, el arquetipo se podría decir, bueno, mejor dicho, la ventaja intrínseca, ¿vale? Como veis, podéis hacer que varíe. De hecho, aquí no lo ha mostrado los distintos, pero ya sabéis que hay algunas que disparan más rápido pero causan menos daño, otras que son más lentas causan más daño, otras que son más precisas. Pues ese tipo de cosas las puedes cambiar aquí. Luego, como veis, hay varias ventajas bloqueadas, ¿vale? Y bueno, lógicamente habrá que desbloquearlas jugando con el arma y cumpliendo otra serie de requisitos. Y como veis, podéis haceros una idea de lo que cuesta cada uno de los mods y, perdón, ventajas y lo que cuesta comprarlas. Ahora, aquí podemos ver varias que son una mejora de las ventajas actuales. Es decir, que habrán versiones... ¿Por qué han hecho...? No, oh, Dios mío, odio esta ventaja. Odio la ventaja de preparación de terreno, tío. ¿Quién se agacha para jugar, tío? Odio esta ventaja y no digo que odie a la persona que la ha hecho, pero tengo mucha curiosidad por saber por qué la ha inventado. Pero, como veis, son versiones mejoradas las ventajas anteriores, y eso es realmente importante porque no lo habíamos visto hasta ahora. Quizás podríamos llamarlas ventajas adepto o experto, pero es posible que de hecho se traten de los Origin Traits, esa especie de ventajas que podremos desbloquear. Aquí de hecho vemos una ventaja que no habíamos visto, Golden Tricorn, ¿vale? Y aquí la ventaja mejorada. Esta hace que las bajas finales con el arma te den un bonus de daño, y cuando el buff está activo, las bajas de granada o melee del mismo tipo de daño aumenten el daño y la duración. O sea, se ve realmente interesante esta ventaja y potente, y con esta mejora pues probablemente se sienta aún más OP. Vemos varias otras ventajas que no habíamos visto hasta ahora, y bueno, aquí ya al final está formando el arma. Por cierto, dejad que os muestre, me parece que esa otra ventaja de la segunda... no la ha mostrado. Bueno, básicamente hay otra serie de materiales que gastarán de entre ellos núcleos de mejora, ¿vale? Y la verdad que serán muchos núcleos de mejora, así que os recomiendo ir farmeándolos ya. ¿Sabéis que hay un consumible que os da un núcleo de mejora por terminar por cualquier jefe? Pues es muy fácil que os lo den, nada más terminar con el primer jefe. Os recomiendo ir gastándolos constantemente, que no se os olvide. Una vez os den el núcleo, pum, activáis otro, y así constantemente hasta transformar todo eso que tengáis de consumibles en núcleos de mejora. Y bueno, ya terminamos con el gameplay, no es que quede más, esto ya lo habíamos visto. De hecho, dejadme ver si queda cualquier otra imagen nueva, pero parece que eso ha sido todo. Yep, eso ha sido todo. Si queréis ver el gameplay completo, os dejaré el link abajo en la descripción al artículo de Game Informer, y ahora de hecho pasamos a otro de sus artículos. En este otro artículo nos comentan bastante de la información que ya han revelado con el reciente video, de entre otras cosas, básicamente lo detallan un poco mejor, lo que sí tenemos varias nuevas imágenes, que es lo que vamos a checar.
Aquí podéis ver este gran patio, este gran área dentro del castillo de Sabazón, se podría decir. Y por cierto, la pirámide se puede ver desde aquí bastante cerca, no sabía que andaba tan cerca de este área. Aquí podemos ver el área de los pantanos, que también es muy abierta, es decir, no parece seguir muchos caminos lineales, es muy extensa y también parece tener, bueno, seguramente oculte múltiples secretos, sobre todo tratándose de un mundo trono. En fin, se ve realmente genial el skybox y todo. Como veis, hay una luz yendo directamente al cuenco, eso lo tomo como un detalle interesante, al menos por ahora, ya averiguaremos más. Esto me encanta, en plan el entorno que han creado aquí en el pantano, y los distintos entornos son realmente distintos, creo que eso es algo a destacar. Aquí vemos este, no sé cómo llamarlo ahora, esto, si no me equivoco, es de donde obtendremos el Deep Sight, esa habilidad para ver cosas donde no las podemos ver de otro modo. Y de cualquier modo también destacar el área en sí, está genial. Pero creo que esto no lo habíamos visto aquí, lo que significa pues que habrá más de uno de esos. Aquí podemos ver el guardián en el reliquiario desde otro ángulo, y eso sería todo. Uy, destacan que la reina bruja introducirá 50 nuevas armas. Anteriormente dijeron 42, ¿vale? Pero ahora han dicho 50, así que there you go. Y ahora, para terminar, os comparto este clip de DBS, ¿vale? Ya lo estáis viendo, es realmente increíble. Ahora no recuerdo quién me etiquetó, shoutout a ZarsM por etiquetarme a esta banda, porque es realmente curiosa, checad. Esto es un glitch que han descubierto recientemente. Creo que Cheese Forever también hizo un vídeo explicando cómo se hace, y no me voy a alargar a explicar cómo se hace, porque es que, de hecho, esto ha roto bastante el juego, tanto el gambito como el PvP, y lógicamente no os recomiendo hacerlo. Que yo sepa, no es fácil hacerlo, así que tampoco creáis que vais a ver mucho de esto en Crisol, ¿vale? Pero definitivamente es algo muy curioso y muy épico de ver así en primera persona. O sea, básicamente está lanzando lanzas de estas constantemente, y el juego es como que no registra que la ha cogido, ¿vale? Entonces puede lanzar múltiples hasta que ya termina la duración del cooldown ese que veis ahí. Entonces, sí, realmente curioso. Es similar al glitch aquel que hubo, en el que los enemigos no paraban de disparar constantemente, y era en plan, Dios mío, cómo sobrevivimos a eso. Pero esta vez está de nuestro lado. Y ahora vamos a pasar a un par de leaks, ¿vale? No son precisamente filtraciones de historia, no son spoilers de historia, pero si queréis editar información que no ha sido confirmada por Bungie todavía, pues ya os he avisado. Entonces, aquí tenemos a Liz Destiny Leaks, ¿vale? Que nos comenta un par de cositas. Para empezar, Freelance Gambit se lanzará con Reina Bruja. O sea, eso es básicamente Gambito por libre, lo que nos permitirá jugar partidas de Gambito sin escuadras preformadas. Hay mucha gente que juega solo, y cuando te encuentras a una escuadra que está comunicándose y jugando bien, pues no hay pocos chances, ¿vale? Porque la verdad que cuando se comunican y te mandan 3 o 4 jefes de golpe, ahí te empiezan a robar todas las motas, por ejemplo, entre otras cosas, pues no hay mucho chance. Entonces, habrá Gambito por libre, lo cual es una buena idea, y habrá un gran trabajo con Gambito. O sea, se supone que lo mejorarán con creces, ¿vale? Será como Gambito 3.0, porque ya lo intentaron mejorar con Temporada del Nómada, y no estuvo mal. De hecho, Gambito 4.0 han intentado mejorar varias veces, pero esta vez no es un parche cualquiera, ¿vale? Es un rework, así que esperemos que merezca la pena y que traigan nuevos mapas, porque es que le hace falta, solo hay 3. En fin, otro de los temas que nos menciona Liz es que habrá 3 nuevos campos de batalla que se lanzarán con Reina Bruja. Esto no se lo esperaba nadie. O sea, ¿what? Probablemente esto, de campos de batalla, de hecho, acaba de venirme la idea, tenga que ver con esa nueva actividad de temporada que hemos visto por ahí. Habíamos visto una especie de lugar particular para la actividad de temporada en la luna, y otro en la zona muerta europea. Es posible que haya otro en otra destinación, y esos sean los 3 campos de batalla. Puede que no, ¿eh? Puede que se trate de otra cosa, pero al menos nos comenta que habrá 3 nuevos campos de batalla. De nuevo, esto aún no ha sido confirmado por Bungie, pero la verdad que no suele equivocarse este man, de hecho esta woman, así que pues lo tengo bastante en cuenta, quería compartirlo con vosotros. En cuanto a leaks, como siempre os digo, estar informados, pero no os lo toméis como nada confirmado hasta que lo confirme Bungie, ¿vale? Y con eso terminamos por ahora. Es que ha sido bastante largo, de hecho aún tenía más noticias, pero supongo que las cubriremos ya en el próximo vídeo. Luego, con el Esta Semana en Bungie, no te lo pierdas. Bendiciones, trae a tu madre que la quiere. Suscríbete si no lo estás, ten un buen día, una mejor semana, y nos vemos en el próximo vídeo, o en otro si vas a checarlo. Adiós.